Hola a tots, què tal? Com estem? Anem a fer un directe ara amb la gent de Buhos, el grup de música català, i el tenim per aquí. He intentat connectar-me al seu Instagram, al seu live. I anem a veure aviam si funciona ara més des del meu live. I ens connectem amb en Guillem, el jefe de la banda. Ara sí! Em veus tu? Perquè jo no em veig, eh? Et veig, crec que et veu tothom. Sí, sí que et veuen. Ah, perfecte. Jo veig la pantalla en negre, però si tu dius que em veus, endavant. Jo et veig. Aviam la gent que diu si et veuen o no, però crec que sí. Esteu a casa, em veieu o no em veieu, penya? Aviso. Quanta més gent hi hagi, xupitos que van pel canto. O sigui, tu ho diràs. Home, estoy... Comencem, eh? Mira, 134 a 200, chupito de orujo. Venga. La gent diu que em veu, tio. Una cosa, tu quan acaba el live, esto no ho hem parlat. Aquí esteu tots dos, perfecte. Quan acaba el live, tu saps com el pots guardar, aquest live, o no? Sí, el puc guardar i te puc passar perquè el guardis també. Me l'envies perquè jo els pujo al YouTube. Ah, molt bé. Ah, doncs sí, va. Així tinc com un record de les converses de confinament. No els pujo tots, però si han sigut que han tingut èxit, que és de 150 cap amunt, que tot el rato estan sostinguts, ja considero que la gent els ha trobat prou interessants i els penjo al YouTube, saps? Molt bé, doncs crec que ja vaig el primer perquè els portem 155, així que comença a fotre-li, eh? Avui no, a 200! A 200! No és sèrio, això, home, que no és sèrio. A 200! Un xupito de brujo d'herbes. Penya, és el que hi ha, però heu de pujar, eh? No marxeu, la gràcia és que no marxeu. Si no abandoneu, ràpid arribem a 200 i ràpid em foto l'orujo d'herbes. Anirem bé, anirem bé. Què tal? Tu suposo que és l'orujo d'herbes, no? Perquè, tio, un tio com tu tens que fotre una dieta bastant sana, no? Aigua i poca cosa més, eh? No puc fotre-li gaire, la veritat. 152, esteu afluixant, eh? Així no farem xupitos mai, hem d'arribar a 200 per fer el xupito. Tu d'on ets, Pau? D'on ets? On vas néixer i on vius? Mira, jo soc de Sant Boi de Llobregat, de Sant Boi, i vaig néixer a Barcelona i, bueno, visc allà. Ara estic entre Sant Boi i també Andorra. Em moc una mica per Andorra també per entrenar més a l'alçada. Hòstia, justament el dilluns vaig fer un live amb el Marc Soler, el ciclista, que també està a Andorra. Correcte, sí, sí, ell viu allà. Aviam ara, si se sent millor. Jo crec que sí, se't sent més bé. Vale. Estava dintre a un mòbil per aguantar-lo, però dic, va, el ficaré aquí fora i ja està. Ara se't sent més bé. I quants anys tens tu, tio? 28. Déu-n'hi-do. I quan fa que et va donar per córrer d'aquesta manera, tio? Perquè el teu és heavy, eh? Ah, doncs mira, jo als 20 anys vaig començar a córrer i bueno, va ser... Després d'una lesió em vaig trencar el creuat i el menisc i em vaig fotre a córrer i em vaig enganxar molt fort. I professionalment fa 4 anyets que em dedico el 100%. I com... O sigui, jugaves algun altre esport abans o ja sempre havia sigut més de córrer que de res? Bueno, fotia futbol. Soc molt futbolero, eh? Soc del Barça i soc molt futbolero. I fotia futbol, però en modo patxanga i sense arribar a cap nivell professional, eh? Vull dir, tranqui. Clar. I llavors... Jo corres? Jo vaig a córrer, faig hoquei patins, jugo futbol també amb una colla d'amics un dia a la setmana. A mi l'esport em flipa, tio, em flipa. Sí, la música i l'esport sempre han sigut els dos... les meves dues passions totals, o sigui, jo era el raro del col·le, o sigui, el que li agradava, quan tocava música, quan tocava gimnàsia, jo estava supercontent, saps? Sí, no? La gent deia, vaya mierda, música, vaya mierda, gimnàsia, dic, coño, però si són la mejor, tio! Sí, allò que treia pocs excel·lents i si el treia, sempre el treia de gimnàsia i de música. Hòstia, molt bé, molt bé, molt bé. I, bueno, per ser cantant, suposo que heu d'estar en forma al final, no? Sí, la gent no s'imagina, però... Quan arriba el mes de juliol i tens 15 bolos en 30 dies o a l'agost 21 bolos en 30 dies, més tots els desplaçaments que hi ha i els quilometratges i tot, si no estàs en forma, el quart bolo seguit, uah, algun estiu que no m'he cuidat, allò que ara ja últimament ja em cuido sempre, però fa 5 o 6 anys, me'n recordo d'arribar el 20 d'agost, tio, i tot blanc, tio, no puc més, saps? En canvi, ara, saps que si estàs bé físicament,
pues et pots fotre una birreta, et pots fotre un xupitillo, perquè, perquè estàs bé, saps? Perquè estàs fort, perquè has entrenat, no? I s'agraeix molt. La forma física jo crec que és bona per tot. Sí, sí, sí. Bueno, jo entreno molt i no em foto xupitos ni res, eh? O sigui, igual t'hauré d'agafar la paraula ara. Home, jo crec que tu ja, quan ja no vulguis competir, i ja sí, entrenis per diversió, com jo, o sigui, el meu bo és que jo no em conto. I a mi em diuen, a vegades vaig a córrer i em diuen, a quant t'ha sortit el quilòmetre? Dic, que m'estàs contando, tio? Si, jo, si quieres te enseño las fotos que he hecho de los parbolitos, saps? Però... Jo vaig a córrer, tio, i al final no sé ni quants quilòmetres he fet, és que no miro ni el quilometratge, no... Això és el que menys m'importa. Si, bueno, si estic bé, estic a una muntanya, abans d'ahir va ser, estava a una muntanya, i vaig veure una muntanya allà baix i dic, hòstia, estic bé, vaig fins allà, bam, i si estic malament, doncs torno. Ja. Vaig bueno, per sensacions. I escrius cançons mentre corres o ets dels que surt per desconnectar? Tingut èpoques de tot, o sigui, tingut èpoques d'anar corrent i només pensar quatre frases molt potents i estar-me tot el viatge donant-li voltes. Jo he de trobar quatre frases aquí que enganxin molt bé. I tinc èpoques de ficar-me música. I què et fiques? Els grups de competència o no? O no hi ha competència? Jo no tinc competència. No. És que jo em sento que la meva competència sóc jo. O sigui, sempre he pensat que, per exemple, si surt un disc d'Oques Grasses i és boníssim, sí, millor per mi. Perquè molt més gent escoltarà música en català i molta més gent disfrutarà i escoltaran, saps? I si surt un disc de xarango i és molt bo, millor per mi. Perquè la moguda d'on jo estic puja. Ara, ja, el que jo valc ho marcarà el meu disc. Saps? Si el meu disc és molt bo, tothom el voldrà escoltar i els concerts tothom, oh, que guai. Si el meu disc és una merda, doncs la gent es anirà desconnectant. Però això no té res a veure amb la competència. Vull dir que amb la música jo crec que és... Jo no competeixo contra ningú, perquè si el meu disc és una merda, els altres... No escoltaran. Clar, és diferent. Un tio que fa un partit d'hoquei, sí que jugues contra un altre equip. I l'altre equip marca molt, perquè si li surt un partidazo, doncs tu perds. Però amb el meu no. El meu, si el teu disc és bo, sí, sí, ja, tio, t'ho emportaràs calentet. Sí, sí, és veritat, eh? És veritat. I dic, amb la música... Amb la música jo tinc una relació molt estreta perquè nosaltres correm moltes hores per la muntanya i imagina't, 20 hores corrent, si no escoltes música estàs mort, eh? I a tu et coneixia perquè, bueno, escoltava les vostres cançons i els concerts en directe que els teniu penjats i, hòstia, és brutal. O sigui, la que lieu a un concert és molt heavy, eh? Sí. Molt heavy. La sense entrega vas, eh? Sí, sí, ens ha costat molts anys, eh? Vull dir que al principi anàvem a tocar i costava, vull dir, tampoc triomfàvem, no va ser fàcil, o sigui, vam estar molts anys tocant i que teníem una cançó que cantava la gent i tota la de més penya estava allà, com, bueno, saps, allò, estan allà perquè és festa major, potser un cubatre, saps? Ja, i que fins que vam aconseguir que tothom estigués així enxufat i tothom cantant, ens van passar 10 anys, o sigui que no... Així com hi ha grups que fan una cançó i pam, ja ho peten, sí. Nosaltres hem sigut com de cocció lenta, no? Però també diuen els que hi entenen que quan més trigues a triomfar, els ciments també són més forts. I que en principi vol dir que a la llarga aguantaràs més, saps? Sí. És veritat. Sí, o sigui que en principi, però tampoc no hi ha res escrit. Vull dir que tu si... Ningú sap el futur amb la música, yeah, és complicat. I bueno, suposo que igual que tu corrent, no? Si sí, no saps mai, si et lesiones, doncs te'n vas a la merda. O si fas un any dolent, doncs tens que estar... Sí, si no guanyes, ni si no guanyes no se'n recorden, eh? D'on ets? O sigui, que és, això és com els futbolistes, que, hòstia, aquest tio és boníssim, tal. Falla 4 gols, se'n va a un altre equip i està mort, eh? Ja ningú se'n recorda d'ell. I aquí en l'esport és molt semblant, en el trail, que jo faig curses de llarga distància, és cursa rere cursa, intentar estar allà davant ficant el nas. Si no se'n recorden. Però, bueno, això és com tot, com tu deies. Ara ja veurem què passa. Sí, clar, el teu... us deixaran córrer aviat o què? Bueno, jo tinc la primera cursa a l'1 d'agost, a Suècia. I són 100 quilòmetres. I aviam si es pot fer. En teoria, sí. En teoria diuen que sí. El que passa és que, bueno, del que diuen a el que es podrà fer, de moment no es pot fer segur.
perquè no es pot, però ja ho veurem en futur. Suposo que tots estem així una mica amb les mans agafades al bordillo, no? Aviam si caiem o no caiem. Total, home, d'aquí a l'1 d'agost, home, jo crec que hi ha temps. Hi ha temps, tio, és el que jo penso. De dir, tio, ara, el nostre és més xungo perquè un concert s'ha d'aglomerar tothom. Tothom es fiquen uns sobre els altres i si hi ha alguns que ho tenen, allà fot una rebrotada de collons. I allà però... 2 metres no ho controles. No, és impossible, al contrari. Als nostres concerts la gent li agrada que no hi ha la distància social. Per això la gent li agrada perquè estan allà amb tot el roce i tot l'ambientazo, no? I és una sensació molt potent, no? Però amb la vostra cursa, que depèn de com, si aneu corrent i cadascú agafa una mica... Vull dir, no esteu uns sobre els altres. L'únic potser la meta, escalar una mica la sortida... No sé com es podria fer això, però segur que hi ha una fórmula per fer-ho, tio. Sí, jo crec que sí. Corre contra rellotge, poder, saps? Allò de surt un... Sí. Cada un minut, cada minut surt un. Surt un, al cap de 30 segons surt un altre i anar fent així alguna cosa molt ràpid. I això sí que ho veig, a la rellotge i a prendre pel sac. Això. I no us estàvem pagant en cap moment. Ja. Però bueno, no sé, ja ho veurem. I després la muntanya és molt gran. Són curses molt llargues. O sigui que aquí no ens creuem quasi. No, vosaltres al contrari. Jo quan veig sempre aneu sols, tio. Perquè clar, hi ha tanta distància, tio, que... Si aneu junts és perquè hi ha algú que té ganes de seguir el teu ritme, perquè si no... O anem junts perquè és noi i noia o per alguna cosa raro ja. Si no, no... Clar, tio, hòstia. I tu, les curses per on les tens? Per tot el món? Sí. Jo... Quantes proves fas a l'any, per exemple? Mira, jo corro curses de 120 a 170 quilòmetres, llavors he d'intentar recuperar bé. Més o menys faig unes 5 curses l'any d'aquesta distància i són curses, doncs, jo que sé, l'any passat o fa 2 a Tòquio, a Austràlia, lògicament a Europa, Estats Units, Sud-amèrica... Viatjo bastant, però m'agrada, perquè coneixes... Bueno, tu també viatges i coneixes gent de diferents llocs i això és el que mola, que hosti, cada país és diferent. I tornes a casa i dius, coño, el que he vivit allí, no? Total, sí. Veure món és del milloret que hi ha. És el millor, sí. A mi mola molt. I et dic, quan estàs fora d'una cursa a Tòquio, per exemple, que vaig anar a córrer l'Ultra del Mont Fuji, estàs allà i jo que escolto la música i tal, perquè van ser 20 hores de cursa, i hòstia, quan escoltes cançons de casa, és que et trasllades directament a Catalunya, en aquest cas. I per això mola, tio, mola viatjar a altres llocs i al mateix temps estar connectat amb els de casa. I és una diferència brutal. Sí, total. És que a més, avui en dia que això es pot fer, quan estàs fora, jo moltes vegades que si tombo, no, i em llevo pel matí, em fico el basté, no, i em dóna la sensació que estic a Catalunya, saps? O em fico la Terribas i, tia, és com si estés a casa meva, no? Sí, el basté és boníssim, Sí, jo pel matí sempre m'agrada llevar-me i ho fico al basté, ho fico a la Terribas, però un programa d'així de ràdio amb una bona tertulieta de bon dematí s'agraeix molt, També per anar a córrer, també, em fico a vegades la tertúlia i vas fent, tio, a vegades foten masses anuncis. Subito el 150, ja m'estan apretant. A 200 o res, avui. Aquesta hora és complicada, que la gent està dinant. Per tant, jo crec que el 150 hauria de ser el número a aconseguir. Vinga, doncs va, 150, farem un xorrupet. Vinga, per fer entrar la gana. I si sempre et fots una estrella d'am, he vist, Sí, sempre, tio, sempre. És la meva beguda preferida. Però bueno, que tampoc em faig un gran abús, saps? Vull dir que a mi m'agrada fer salut. Vull dir que la penya et veu així i diu, uah, aquest és un borratxo, no. Vull dir, et fots una vida abans de dinar i ja està. I amb tot el dia potser em foto dos quintos. No és res de pillar la taja ni... Ara et trucaràs. L'altre dia li deia a ma germana, escolta, mira, tinc un... Va, que nos acercamos a los 150 y aquí el jefe se mete el chupito. Li deia a ma germana, dic, hòstia, faig un live amb el Guillem de Búhos i tal. I diu, no fotis. I diu, saps que jo li vaig fer de cambrera un concert? No fotis. T'ho juro. I és bo que tu, quan feu els concerts, teniu els caterings, no? Suposo per sopar o alguna cosa. Sí. Doncs ella estava allà amb el nòvio fotent 150. Vinga ahí, el chupito. 151, chupito, va. Vinga ahí, vamos. I on era aquest concert? Saps el poble que era? A Barna. Ah, a Barna. Bueno, clar, a Barna, vés a saber, n'he fet tants a Barna, tio. Oye, que si esto sube a 200, el chupito es como esto, Sí, es un chupitazo, mira. Míralo. ¡Oye!
¡Bum! Esto no es agua, ¿eh, cabrones? Saludos desde Argentina. Todos estos que sois de por ahí, del quinto coño, a ver si seguís a Bugos Oficial, hombre, a mi grupo de música, y luego exacto, venimos a hacer un concierto ahí a vuestro pueblo o ciudad. A vuestro pueblo. Coño, la mayoría de gente vive en un pueblo, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo, claro, es que... ahora cambio rápido castellano, tengo mucha gente que le comenté a Guillem, digo, ostras, es que hay mucha gente de Argentina, México, Sudamérica, que me sigue por las carreras que he hecho allí. Hoy el grupo es Búhos, lo podéis seguir, lo tenéis la bolita arriba, y es uno de los grupos, cuando me pedís canciones, uno de los grupos preferidos míos para las carreras, y son canciones cañeras, así animaditas, que cuando estás cansado te sube la moral muy rápido. Así que echarle un ojo. Bueno, Catella, más armadas va a fotre al catering y me dice, hostia, pues dígale y tal. Total, ya te lo solta. Perfecte, dona-hi records. Dona-hi records. I en els concerts, ah, ja entenc que heu de pensar, pues, hosti, heu de tocar, heu de... Però, clar, amb el festival que hi ha muntat, sortiu amb xupitos o no? O sea, no salimos borrachos, porque es imposible. O sea, es imposible. Si tú tienes que salir, tienes que acordarte de toda la letra, los pasos que tienes que hacer... Para aquí, para allí, la coreografía, el comentario, no sé qué, la presentación. O sea, es imposible. Si sales un poco tocado, seguro que la lías parda. Encima todo va como muy clavado y si entras tarde, montas un pollo de Dios ahí, ¿no? La luz, o sea, tú piensas que la música va clavada con la luz va clavada con la claqueta, o sea, todo va al instante. Entonces, si tú te cuelgas un segundo, montas un Cristo, tío, pero sí que reconozco que a lo mejor, pues antes de subir al escenario, pues me tomo un cubata, un cubatita. O sea, uno. Como el chupito, ¿no? Un cometido como el chupito. Un puntito de chispa, ¿no? Pero tampoco... ahí está la gracia, ¿eh? De saber salir con un chupitito, bien. Si sales con dos cubatas, mal. O sea, entre... Ahí está el puntito, ¿sabes? O sea, de salir con un cubatilla que te da esa simpatía de que te la suda todo, te da la desinhibición, bien. Pero si te pasas y te tomas dos, puedes salir un poco atontado. Entonces, cuando llevas una hora de concierto, empiezas a hacer errores. Y luego, cuando se acaba el concierto, sales para atrás y estás con una depresión que te cagas, un mal rollo, y la cagada, vaya mierda, perdona, pidiendo perdón a todos los compañeros, mierda. Entonces, el músico, cuando se hace profesional, sabe que un chupitito está bien, un pelotazo está bien, el que se toma una cervecita, pues se toma una, pero no se toma más, ¿sabes? Y todos los músicos, cuando son profesionales, ya no se toman más, porque saben que luego puede ser muy chungo, porque te está minando todo y no puedes hacer errores, porque la gente, tocas todas las canciones de puta madre, se lo están pasando pipa, pero entras un segundo tarde a un estribillo y todo el mundo se ha equivocado. Ya. Claro, no te puedes equivocar. ¿Y la gente está atenta? ¿Así te equivocas o no? Claro, la gente, tú piensas que la gente se sabe la canción de memoria. Ya. Entonces, claro, si tú estás cantando y te equivocas de la edad, tío, se ha equivocado, ¿sabes? O sea, es súper jodido, no te puedes equivocar. O sea, tienes que ir, tío, con la lección súper aprendida, súper bien. Si no, pues tienes un problemón. Tienes un puto problemón. Y entiendo que... ¿Cuántos sois en el equipo de Búhos? O sea, músicos somos 7. Y luego el equipo, 8 más. ¿15? Sí. 15, tío. Piensa que está técnico de luces, técnico de monitores, el técnico de sonido general. Está el road manager, que es el que está por el escenario, que todo funcione, todo controlado. Si una cuerda se rompe, pone una cuerda, que si uno se va con una linternita aquí, importantísimo. Está el pipa, que sería un poco el que monta y desmonta las cosas, monta la furgoneta, desmonta, pero luego hace un montón de cosas más. El pipa hace de todo. Luego está el fotógrafo, que también hace vídeo. Luego está la chica de la tienda. Luego está, tienda. Montamos una tienda siempre, en todos los conciertos, donde se venden las camisetas del grupo. Las sudaderas, camisetas, vendemos de todo. Luego está el que conduce el autocar. Ya te digo, 8. Como 7 minutos y 8 de personal. Ya te digo, vamos un montón de peña. 15. Hostia. 15 y luego personas. Aún está el manager que no viene, que está en la oficina. Que wow. Este también, pues 16. La gente que se conecta ahora, si llegamos a 200, el señor que tengo aquí abajo tiene una botella de orujo que se la va a terminar hoy. Si llegamos a 200, le vamos a hacer un favor porque se la va a terminar antes de tiempo y hablará mucho más.
Sí, hay que llegar a 200. Orujo, orujo por el culo del astrujo. 200 es un poquito el puntito bueno. Llegamos a 200 y la party se nos desmadra ya y nos vamos para arriba. Y el pavo, si llegamos a 300, el pavo se hace un striptease. Oye, apuntado está. Lo hago si llegamos a 300. A 300 striptease del pavo. Me ha tomado la palabra. Cuidadito que... Ahora parece imposible, pero... Y quedan 5 para que le metan el chupitazo, ¿eh? Ya, es que la gente de Tillo se la sabe. Mira, 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 que no se mueve nadie. El truco es que no se van, porque la gente entra, se están 5 minutos, ven y se piran. Y por eso va... Pero cuando dices esto del chupito, no se largan. Para entonces, ver cómo vas a terminar, ¿eh? Quieren ver cómo te lo tomas, los cabrones. Y por eso no se va nadie. Y en un momento, fem que el Pau canti, Guille. Ah, tu Pau, digue'm, ets de mirar sèries tu, Pau, o què? Uf, soc de mirar sèries tipus Michael Jordan, tio. Ah, perfecto, de deporte també, eh? Sí, ese papel la he visto. Ah, sí, sí. Quedan 2 persones, que m'entren 2 más, es que te quiero ver meterte ese chupitazo. Però... Ese sí, no, otro. Miro sèries i... Però me cuesta, tu, me cuesta seguir el hilo siempre, ¿sabes? Hay un momento que digo, va, ya lo he visto. Me ya está, enganchar. ¿No? ¡Eh! ¡Mira, mira! Estamos ahí, ¿eh? 198. Aquí, 200, estamos venga, a punto. Venga, va, venga, va, a ver si arribem. 200, que el tío se lo mete, ¿eh? Estoy a punto no, de ir a chupito, lo tengo aquí. Lo mete. 197, así no habrá chupito, peña. Venga, 199, esto está a puntito. ¡Eh! ¡Bien! ¡A beber! ¡A beber! 207. Esto no para de subir, peña. ¿Qué oye, queréis? Lo del striptease de 300 va en serio, pero no seáis cabrones, ¿eh? Por favor. Que no se vaya nadie de aquí. A 300 hay chupia. Capaces son de llegar a 300. Mira, 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 mira. ¡Venga! Venga, que no tengo que trabajar. Ni mañana tampoco. Hostia. Venga, orujito, bueno. Lo dejo aquí ya porque ya espero... Ahora ya hasta 300 no hay orujo. Aviso, a 300 hay striptease de Pau y yo me tomo un tubo ya, un tubo de orujo. Nada de chupito ya. Yo en mi Instagram tengo gente cabronceta con el buen rollo. O sea, son capaces de llegar a 300, ¿eh? Estos. A ver, yo ya te digo, aquí con 200 estamos más a gusto que un arbusto. ¿Hoy ya has ido a correr o no? ¿Ya has ido? Mira, esta mañana justamente ya he ido a entrenar y nada, ahora... Tengo que comer y después tengo que volver a entrenar, que me toca hacer bici por la tarde con series y cosas. Hostia puta, tío. O sea, ¿qué haces? Por la mañana corres y por la tarde bici. Sí, estos días sí. Estoy doblando sesiones y después ejercicios de fuerza y cosas varias, pero sí, sí. Unas 4 horas al día, más o menos. Joder. Y comer tienes que... O sea, también tienes que vigilar bien lo que comes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí desayuno muy fuerte... Es desayuno bastante y entonces pues me tiro el día con el desayuno y pues lógicamente la comida y la cena, pero allí me controlo más. Pero sí, sí, hemos de ir un poco al dedillo, pues si no, o comes mucho o comes muy poco, porque hay veces que comes poco y rápido te adelgazas y después dices, coño, que no tiro. Y has de intentar controlar eso. Claro, sí, sí. A mí nunca me pasa, ¿eh? Yo siempre como mucho, tío, me cago en la puta, tío. Pues estás fino, ¿eh? No, de verdad que no me puedo quejar, ¿eh? Que estoy delgado, pero sí que por la noche reconozco que no tenía que comer tanto, ¿sabes? Porque me pongo ahí con una peli, ¿no? Y me como, pues venga, un yogurcito, luego un flan, luego una bolsa de pipas, luego, no sé, bajo un trocito de chocolate. Ya, esto no puede ser, tío, ¿sabes? O sea, que pienso que por la noche me tendría que controlar un poco, pero... Hostia. ¿A qué hora vas a dormir, Guillem? A las 2. ¿Carazos? Sí, sí. Claro, es que tú y yo tenemos los horarios totalmente al revés. Por eso tienes la gotilla de brujo, ¿eh? Claro. No, no, me voy a dormir a las 2 siempre, desde hace 10 años. Hostia. Sí, sí, ya tengo el horario este, ¿eh? Me levanto a las 10 siempre yo. Hostia. Y tengo hijos y al cole los lleva mi mujer. Luego al mediodía me encargo yo de todo, hago la comida, les doy la comida... Me encargo de todo, al mediodía me encargo yo y luego los llevo yo al cole, por la tarde también los llevo a música, pero por la mañana el pacto es yo estoy durmiendo, ¿sabes? Ya mi mujer ya me dice, por la mañana me como yo el marrón y luego ya te lo comes tú, ¿no? Porque hay que turnarse un poco, ¿no? Pero yo siempre digo, hostia, por favor, la mañana
Deja, porque por la noche también mi trabajo necesitas inspirarte y concentrarte. ¿Qué pasa? Que durante el día te llama uno, te llama el otro, un WhatsApp, no sé qué, y con los niños es imposible concentrarme. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que ya todos duermen y es mi momento. Ahí hago una letra, toco la guitarra, no me molesta nadie, nadie toca el timbre, nada. Hostia, Guillem, yo no sé si lo has hecho, pero acabas de decir que tocas la guitarra. Sí. No, pero no puedo tocar aquí, ¿eh? No puedo tocar. Mira, ¿sabes cómo toco la guitarra yo? Yo toco la guitarra, Pau. Ya no quiero engañar, ¿eh? No quiero engañar ahora. Lo tenía ya a punto, ¿eh? Digo, casi me engaña. Hay striptease, hay boda, hay de todo. No puedo tocar. No puedo, porque yo toco la guitarra de una manera que yo no toco así para cantar como toca un guitarrista bueno. Yo hago, sé los acordes y yo lo que hago es inventarme canciones. O sea, no me suena la guitarra de puta madre. Yo hago, me voy inventando la letra Barcelona, se ilumina. O sea, me hay que decir, le busco las notas y la letra. Pero no me suena de puta madre, sino que lo utilizo para componer. O sea, yo lo que soy compositor. Pero no soy un músico de guitarra profesional. No, que va. O sea, me voy tocando la guitarra y doy pena. Pero muchos guitarristas les gustaría componer. Yeah. Como yo hago, compongo, porque hago canciones cada día. Unas me quedan de puta madre y otras me quedan como el culo. Pero yo cada día compongo, ¿sabes? Hostia. Y la canción que has cantado ahora, el trocito este, la gente que sois de fuera, buscarla. Barcelona se ilumina. Es brutal. Es vuestro éxito, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que Barcelona se ilumina y Volcans son las dos más exitosas que tenemos. Son las dos más escuchadas. Hombre, Volcans todavía más. Tiene 8 millones en Spotify, 7 millones en YouTube. O sea, que para ser en catalán es de récord. En catalán no hay canciones tan escuchadas. Creo que ahora mismo, después, solo Charango tiene más oyentes que búhos en Spotify. O sea, somos el segundo grupo catalán con... No catalán, sino que cantan lengua catalana. Porque en catalán, grupo catalán también es el último de la fila o también es Estopa. Sí. Pero que cantan en lengua catalana, somos los segundos que tienen más oyentes. Claro, luego también, lo que te digo, hay muchos que son catalanes, pero cantan en español, que claro, es más fácil que tengan millones de oyentes porque ya no solo España, sino que también es Sudamérica, ¿no? Aquí dicen mucha gente la canción de Connectats. También, esta también tiene, hay un vídeo que tiene 7 millones de reproducciones. Yo tengo aquí el ordenador y... Sí, sí, están currados, tío. ¿Qué es este? Este es el de Connectat, sí. Estos vídeos, tío, están currados, tío. La verdad que no tenemos dinero, pero el poco dinero que tenemos lo gastamos en buenos vídeos. Hostia. No, muy bien, muy bien. Y, oye, ¿a quién preguntaban antes? ¿Has ido a Argentina a tocar o no? No, nunca he ido, no. La verdad es que nosotros... Sí me tocamos en Cataluña, País Valencià y Baleares. Esta es nuestra zona fuerte, fuerte. Aquí, cuando tocamos, lo reventamos. Luego, también vamos al Viñarrón, que está en Villarrobledo, es un festival. Hemos ido a Madrid también y se han vendido todas las entradas. Madrid, Euskal Herria, en Euskadi. O sea, tenemos unas zonas potentes, pero el resto, la verdad que no estamos yendo. Pero también por un hecho de que no nos demandan. O sea, no quieren pagar lo que nosotros pedimos. O sea, a veces nos llaman, pero nos dicen, uy, es que aquí no nos conoce tanta gente. Entonces, claro, nosotros tampoco queremos perder tiempo ni dinero. Claro. Por eso lo vamos a los sitios donde hay una demanda real, ¿no? Claro. Y no sé, nunca se sabe, porque yo nunca pensé que llenaríamos en Madrid. Y llenamos la última vez. ¿Sí? Y sí, llenamos una sala de 800 personas. Y todo el mundo cantando y todo, y que habían pagado su entrada, o sea que... Quiero decir con esto que nunca se sabe si a lo mejor un día puedo llegar a tocar en Argentina, porque tampoco pensaba que iba a llegar a Madrid. Ya. Hostia, te sorprende, ¿eh? 800 personas son muchas, ¿eh? Sí. Y que, sobre todo, que paguen la entrada. Porque si tú tocas gratis en una calle, puedes meter 2.000. Pues están ahí, se están tomando un gin tonic y de fondo está uno ahí chispum, pero eso no es lo mismo que comprarte tu entrada e ir a ver un show, ¿no? ¿Qué vale normalmente una entrada? ¿Ponéis precio vosotros o lo pone en el sitio? Depende. Si yo soy el organizador, pongo yo el precio, pero si hay un promotor, a mí me paga un caché y él pone el precio de la entrada, y con el precio de la entrada él quiere pagarme a mí y todavía ganar dinero.
Que depende, pero a ver, una entrada de búhos... Por ejemplo, ahora hemos sacado una venta en Madrid y en Barcelona, San Jordi Club y la Riviera de Madrid. ¿Ah, sí? Y, sí, que se venden al 13 de marzo del 2021 y 26 de marzo. Tiramos lejos por la mierda de la pandemia. Ya. Porque, claro, tampoco, si lo poníamos en este verano teníamos año de sabático para sacar disco. En noviembre sacábamos disco nuevo. Entonces, dijimos, ponemos el bolo al marzo por si no nos dejan tocar con la mierda del virus. Entonces, tenemos 13 de marzo Barcelona, San Jordi Club, al Palau San Jordi Club, y 26 de marzo Madrid, la Sala La Ribera. Y estas entradas creo que están a 17 euros. Aquí ya, un picayo ya le he comprat. Sí, sí. Si llaman un... Pensa que es Palmars... Para el marzo que viene y se han vendido 1.000 entradas ya. Y queda un año. ¿1.000? Y queda un año, tío. ¿Cómo podemos venderlas todas y que queden meses para... Antes de llegar al concierto se han acabado siempre. Hostia. Nos tocamos en el Cubilla, que es en el pueblo español de Barcelona, y en agosto se habían acabado las entradas que eran para el noviembre el bolo. ¡Coño! Sí, o sea, la peña que nos espabila luego empieza... Me he quedado sin entrada. Que me ha dicho un amigo que... Sí, nos escribe un montón de gente en el Instagram en plan, tío, ¿no me puedes vender una entrada? Pero un montón, ¿eh? Y dice, a ver, has estado 4 meses a la venta, cómpratela cuando está a la venta, no cuando se han acabado, tío. Ya. Pero peña, ¿qué le explicas a la peña, tío? ¿Y el concierto del marzo es canciones nuevas o...? Claro, la idea es que ahí se estrenará el disco que estoy yo preparando ahora aquí todas las noches. Hostia... Sí. ¿Cómo va? Tengo 39 canciones. Y ahora tengo que escoger las 15 mejores. ¿Y las otras qué haces? Las guardo. Hostia. Las guardo en un cajón. Y a veces alguna se la dejo a algún grupo que me pide alguna. Y no digo nada que es mía y se la dejo. Y la cantan ellos. La gente se piensa que es de ellos y es mía. Y yo calladito. Sí. Tengo canciones nuevas que las canta otra gent y yo no digo res. ¿Y si triunfa? Mío, que me alegro. Ya te digo, yo no tengo competencia. Yo tengo amigos. Hostia. No tengo ningún sentido de... Yo soy un privilegiado de poder vivir de lo que yo... De lo que a mí me gusta. Sí, em sento un privilegiat. Quan veig un artista cantar una cançó meva, per mi, per dintre meu, estic superfeliç. Que fort, tia. Quan veig la gent cantar, dic, mira, es pensen que és seva. I és meva. Jo cada vegada ho faré més, perquè em aniré fent vell i li donaré cançons amb joves, saps? Hòstia, que bo. I això és el guai, perquè també quan ets jove no saps escriure igual. I quan però tens 20 anys... Tu, ara a casa què estàs fent? Escrius o també composes el que és la guitarra, bateria, tot això? O sigui, jo escric i amb la guitarra potser em puc inventar un trosset de melodia i llavors li passo amb el meu guitarrista, que és boníssim, el Jaume, o el trompetista, que és el Claus, que és molt bo, o a... També ara el baixista s'ha animat bastant, el Rai, o el bateria de vegades m'envia alguna melodia. O sigui, hi ha uns quants del grup que els agrada això de composar. Doncs, la lletra sempre l'he fet jo i ells doncs, una mica m'ajuden amb les músiques. Però sobretot el Jaume i el Claus, aquests dos, pensa que m'envien una maqueta i està tot, la bateria, el baix, la guitarra, les trompetes, tot muntat amb una maqueta. Vull dir que són molt bons. O sigui, a casa seva tots els instruments m'envien. Hòstia. Sí, aquí pregunten... Sí. Si pots dir alguna cançó que hagis cedit algun cop, o és top secret? No, clar, el bo és no dir-ho. El bo és no dir-ho, clar. Sí, perquè si no, deixes malament els altres, eh? Clar, perquè si un artista, la gent sapigués que la cançó és meva, doncs diria, hòstia, vaya merda, pensava que era teva, saps? Ja. I una mica, jo ho firmo ja, quan els hi cedeixo, jo firmo que no ho diré. Escolta, puc treure un tema que crec que és una mica calent o no? I tant. Que aquests nois que han ara a Barcelona, a la Terrassa i tal, són del teu grup. Sí. Però, vull dir, això ho fan pel confinament o és que es vol fer alguna cosa? No, jo espero que facin alguna cosa perquè són molt bons. Llavors, ell és el meu trompeta, el Claus, i el baixista, que és el Rai. Llavors, també està el cantant de Doctor Prats. Llavors, que també toca el trombó amb Doctor Prats. El Doctor Prats té dos cantants, perquè també hi ha el Marc, que també toca la guitarra i també canta, no? Llavors, o sigui... Aquests són tres, no? Els de Stay Home. Dos són teus i un és de Doctor Prats. Dos toquen amb Hugo i un toca amb Doctor Prats, d'acord? Vale.
jo el que vull és que ells també facin els seus concerts i els seus discos, vull dir, perquè són els meus amics i en el fons és el que deia abans de la competència. Què més vull jo que un amic meu li vagi bé? Yeah. O sigui, realment, el que no tingui aquest pensament serà molt infeliç a la vida. Correcte. Perquè si, sempre estarà com... que així no pot anar, i menys amb la música. Si aquests nens triomfen, hòstia, per mi és una felicitat, perquè jo quan vaig començar a tocar amb el Claus... Mira, el Claus és el que fa més anys. Tenia 17 anys quan va començar a tocar amb mi. Hòstia. Ell. Jo el vaig agafar i per mi no, era un nen, no tenia ni carnet de conduir, era un criu. Ja, veure... ¿Ahora cuántos años tiene? 25. Claro, para mí, ver ese niño que yo cogí y empecé a meter a los conciertos, a hacer giras con él, que él no había hecho una gira en su vida, ¿sabes qué voy a decir? Y ahora verlo, que lo está petando, para mí esto, tío, es una satisfacción impresionante. Porque es en plan, joder, tío, ese niño, yo ya lo vi que era bueno. Es como si tú coges un deportista ahora y te lo llevas a entrenar contigo cada día. Y tú ya ves que es una máquina, y lo ves cómo corre, y te escribe, verás. Y llega, y luego te graba por ahí una cursa. Pues tú vas a decir, joder, tío, con el que yo estaba entrenando todos los días, seguro que tú te vas a alegrar. Yeah. Sí, pero, ¿qué pasaría? A mí es que esto me gusta coger el hilo y darle vueltas, ¿eh? ¿Qué pasaría? Y aquí la gente a ver qué opine también. Imagínate que te quedas sin tus dos músicos. Es que no pasaría nada, porque yo tengo un montón de amigos que quieren venir a tocar conmigo. Yeah. O sea, la música no es excluyente. O sea, yo podría hacer una gira y que vinieran, otra que vinieran solo algunos días y otros no. Otro, es que la música, la clave son las canciones. O sea, lo chungo sería que yo no pudiera subir al escenario y tocar Connectats, Vulcans, El Temporal, Barcelona se ilumina. O sea, que me dejara sin mis canciones. Ahí sí que me han matado. ¿Vale? Pero si un día mi guitarrista no puede venir, no pasa nada, la gente quiere cantar esas canciones. Claro, la gente quiere cantar, la gente quiere vivir esa experiencia, ¿no? Con lo cual, yo soy el primero que voy a decirles a ellos, por mí, a triunfar, catifa roja, tíos. Pero aparte, no os lo penséis, o sea, yo os animo a que lo hagáis, y ellos lo saben, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo aquí en el live, porque ellos lo saben, porque yo ya se lo he dicho a ellos. Deciré, tío, por mí, claro, yo por mí, tíos, cuanto más lo petéis, mejor para mí, porque para mí es un logro también, ¿no? Claro. Ver que mis colegas triunfan, hostia puta, tío, ¿qué me estás contando, nen? Claro. Pero aquí decía un chico, no sé si es amigo tuyo, que cuánto hace que no te cortas el pelo. Hostia, ni me acuerdo, tío, ni me acuerdo. ¿Sí? ¿Cartó? Sí, yo qué sé, sí, a lo mejor. Pues mira, que no te extraña que pronto haga un año, ¿eh? Hombre, tío, que llevo unas lanas que flipas, ¿eh? Esto aparte a mí se me encoge, si me mojo el pelo, esto, tío, son las lanas del copón, ¿eh? Hostia puta, un año, no está mal. Sí, hace un año que no me pelo. Y que cuando me pelo les digo siempre las puntas, ¿eh? Hazme las puntas. No. A mí me gusta mucho tu look en los conciertos. He visto algún look tuyo en los conciertos y es potente, ¿eh? ¿No ibas con tirantes en uno? Sí, me gusta ir siempre, porque hace mucho calor, tío, con las luces y todo, y así nos estás como más fresquito, ¿sabes? Hostia. Claro, una hora y media, con todo el foco en la cara, cuanto menos ropa, mejor. Hostia. No, porque ves diferentes tipos de artistas. Artistas que van súper vestiditos, no sé qué y tal. Y yo te veo en YouTube que cuando hago la cinta en casa, ponía vídeos para motivarme y te ponía a ti. Y te veía con tirantes, saltando, sudado, y digo, hostia, qué fuerte. Sí, la verdad es que no me mudo para actuar. Voy vestido como voy normalmente. Yo si en verano voy con tirantes, pantalón corto, pues voy vestido igual. O sea, no tengo una ropa. Muchas veces la gente me ve a las 6 de la tarde haciendo las pruebas de sonido y luego me ve en el concierto, coño, pero si va igual que te vestido que en la prueba. Digo, claro, es que tú ¿qué te miras? ¿Que me voy a disfrazar o qué? Que no soy ningún... O sea, yo no me disfrazo. ¿Sabes? O sea, hay grupos de música que estiren su ropita para el concierto, ¿no? Pero yo no, yo siempre he ido free. Free total. Aquí preguntan, han preguntado si aún guardas la camiseta de Morfina que le robaste a Jordi Mikana. Hostia, y tanto, tío, todavía la tengo. La de los Dax en Busto. Mira, me acuerdo perfectamente de la noche que me la dejó. Me la dejó un día que tocábamos en Gerona, en la sala La Mirona. Y de esto hace 10 años tranquilamente.
Y me dejó, imagínate, y me acuerdo del día que me dejó la camiseta. Y era por ahí, por el mes de mayo, hace 10 años. Sí, era el 2009. Estamos, sí, sí, hace 11 años hace. Hostia, ha llovido, ¿eh? Ha llovido, tío, ha llovido. Y después, otra pregunta que me ha hecho mucha gracia, y esto yo lo he pensado estos días, es si nos intercambiaríamos los papeles algún cop a la vida. ¿Y tú cantas? Y yo canto. ¿Cantas bien o qué? No. Mierda. Me no, que pero sí. No, pero si vos te la lío a la semana. Doncs mira, això està parlat. Un dia que tu vegis un concert de búhos, que et quedi a prop de casa i no tinguis una cursa aviat ni res, m'escrius i et vens i fem i surts allà dalt a fer la cabra. Amb el xupito, no? Exacte, i aquell dia, perquè mai fas cap excepció, tu, o sigui, mai hi ha un dia que dius... Sí, sí, hi ha dies que faig excepcions. Et dic jo que vinc al concert de búhos i foto una excepció com una catedral. Ara, ara, però et pots fotre tres cerveses o no? Amb dos ja estic cau, eh? Bueno, doncs el que mateix que passarà a mi amb dos ports de muntanya en els que puges tu, amb dos ports ja és millor, eh? Tu fot un ultratrail i acabes borratxo però de cansament, eh? Home, i tant, tio. Jo ultratrail et podria aguantar bé els primers 15 quilòmetres. Bueno, ja són, eh? Bueno, no. És el que jo faig. Jo quan vaig a la muntanya faig 10 o 15. És la meva mida. Fas molt de spinning, he vist. Com ho saps, tio? Jo estic amb tot. Guillem. Ja, com ho saps, tio? Sí, tinc una bici estàtica i em fico el Netflix i ping, 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 ping. Això quasi ve cada dia, eh? I fots unes suades de campionat, eh? I, tio, tot el terra xop, tio, cada dia, és que m'encanta. Jo sempre dic a la gent, a vegades parlo amb gent, no per aquí, que m'escriuen i m'escriuen i em diuen, m'has ajudat molt la teva música a superar les ansietats, perquè tinc ansietats, o sigui, jo els dic, escolta, si tens ansietats, no facis cas al puto metge que t'està dient que et fotis unes pastilles. T'està dient, pren-te aquesta pastilla perquè no sé què. Dic, espera't un moment. Deixa les pastilletes un moment, agafa't un xandall i unes bones bambes i surt a córrer, tia. I això vaig parlar amb una amiga meva fa 3 dies. Dic, surt a córrer. Dic, perquè t'asseguro jo que portis 4 o 5 dies anant a córrer, però rebenta i dutxa't i aigua freda, aigua calenta, aigua freda, pijamilla, un bon sopar. I demà una altra vegada. I dic, el quart dia que estiguis fent això, ja et dic jo que se t'ha passat l'ansietat i se t'ha passat tot. Ara, si estàs tot el dia mirant l'iPhone i tot el dia mirant la tele i tot el dia fent coses així, doncs, tia, vés a fer una estona, deixa l'iPhone a casa, ja veuràs com se't passa tot. És veritat. Jo ho veig així, eh? Que durant milions d'anys els humans vam estar corrent per les muntanyes. I l'únic que feia era córrer per cultivar, caçar i escapar-nos dels animals i córrer. I en canvi ara estem a un sofà amb la pantalla, el mòbil. Sí, sí, sí. No t'hauria ansietat, tio. Tot el dia coses al cap. I no ens movem. I l'únic que ens movem per anar a la nevera. I nyacanyac, nyacanyac. Hòstia, tio, com no ens hem de trobar malament, tio? Si encara estem prou bé amb la merda que fem. I tant. És un miracle que estiguem tan bé. I tant. Aquí em pregunten si per composar abans lletra o música, o alhora. Mira, aquí hi ha dos exemples. Per exemple, Barcelona s'il·lumina, jo vaig escriure la primera lletra. Mira, voy a ponerla porque habrá gente de fuera que no sabe, está conociendo el grupo, no sé qué me queda de tiempo, quedan 15 minutos, hay tiempo. Para que os hagáis una idea de la canción de la que estamos hablando. S'escolta bé? Aquesta trompeta és boníssima, eh? Molt. Ara viene estribillo, eh? Ara ve, no?
Sí. Quan estan por tus alegrías y deseas seas clar, los discos son alegrías, no importa ser sacado. Y quien quiera saber más, que se ponga vos. Exacto. Sí, sí. ¿Y qué hace? ¿Letra, música o todo a la vez? En este tema, escribí primero la letra. ¿Val? Yo vaig composar, yo estaba a Barcelona y tenía una reunión a las 5 de la tarde y em van dir, no, la reunión la farà, al final s'ha retrasat i serà a les 6. I estava allà avorrit i vaig començar a escriure justament a la plaça de Catalunya, en un banc de la plaça, vaig començar a escriure la lletra. Pim, 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 pim. I vaig dir, hòstia, que guapa. I en aquesta, per exemple, és un exemple d'una cançó que la lletra és primer que la música. En canvi, quan vaig fer la cançó de Volcans, pues el Claus em va enviar una música i em va dir, tio, mira quina música. Pa, pa, pa. I dic, hòstia, com mola. I dic, fica'm una lletra aquí. I aquí va ser on te vaig ficar primer la música i jo, a sobre d'aquella música, vaig escriure-li una lletra expressament adaptada per aquella música. Per tant, això de música primer o lletra primer és com si te gusta más debajo o encima. Pues un ratito debajo y un ratito encima. I la cançó, jo no sabia, Barcelona s'il·lumina, la vas escriure Santa Tom Bank? Sí. O una part? Quasi bé tota, eh? La vaig fer tot el tiró. No? Sí, algun cop ja ho he explicat, ho he anat explicant. Que jo quan tinc el tema del que vull cantar, sóc molt ràpid. O sigui, soc molt ràpid escrivint la lletra. Quan tinc clar, saps, si tinc clar que vull parlar de Barcelona s'il·lumina, doncs pam, vale? Estic ràpid. A mi el que em costa és saber de què vull parlar, saps? O sigui, puc estar una setmana pensant el tema de la cançó i no la trobo, saps? Un tema que em motivi. Però un cop tinc el tema, hòstia, te'n podria escriure un llibre. Però tinc que saber un tema que em motivi, saps? Hòstia. I en aquell moment vaig trobar, hòstia, Barcelona, dic, que guai, tio, faig una cançó parlant de Barcelona. Dic, buah, podria haver omplert 400 pàgines, perquè porto tota la vida a Barcelona, els meus avis eren d'allí, de petit jo estava molt pel barri de Sants, era com, em portaven a passejar per la plaça Catalunya, llavors, en un moment, ja vaig escriure un munt de coses. Però, si, el que a mi em costa és saber de què anirà aquella cançó, saps? Si, de què collons anirà aquella cançó, saps? Hòstia, doncs... Entenc que tu agafes tots els conceptes i després fas... Comences a escriure per aquí, per aquí, per aquí, i després fas... I ho juntes. O sigui, no surt tota la lletra... I vas fent. Aquesta frase t'enganxa amb aquella, aquesta amb l'altra, no sé què, ho vas apuntant, mira, has fet una... Mira, aquesta et queda bé aquí, pum, 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 pum. És com fer un puzzle. L'important és saber què vols dir. A vegades que algun noi jove m'escriu i em diu, tio, com ho fas per fer una bona lletra? Jo sempre els dic, l'important és saber què vols dir. Si tu tens clar què vols dir, si tu tens clar, vull dir, vull explicar la història d'amor d'una parella que es van conèixer en una terrassa d'un bar i van acabar cardant entre dos cotxes. Vale. Si tu tens clar això, ho explicaràs la puta mare. Sí. Però has de tenir clar el que vols explicar. No? Si vas escrivint sense tenir clar on te vols arribar, és molt difícil. Ja. Mai no hi ha bons vents pel vaixell que no sap cap a quin port navega. Espera, que m'apunto això. Això és una frase dels grecs, eh? Té 2.000 anys, eh? Mai no hi ha bon vent pel vaixell que no sap cap a quin port navega. Molt bona frase, eh? Si tu tens clar que vols ser campió del món corrent, cap on te vol anar? Bueno, doncs podré tindre uns vents favorables. Però la gent que no sap cap a quin port navega el seu vaixell, és impossible que el vent li sigui favorable. Perquè com que no sap on vol anar, per molt que li buqui el vent a favor, si no sap on va. Per tant, una mica has de saber el que vols a la vida, tio. Molt bé, tio. Jo de petit no ho sabia, però després quan vaig començar a veure el Sopa de Cabra, els Action Busto, els Pets, veia aquests grups i deia, hòstia, li vull ser com aquests, tio. I tu de pequeño, ara que algun que ve en castellà, tu de pequeño... ¿Qué grupo era el que decías, ostras, yo, hostia, a mí me gustaría ser como estos? Sopa de Cabra, Els Pets y L'Action Busto. Estos tres grupos fueron los que yo pensé, coño, me gustaría ser como ellos, tío. Y los has conocido, entiendo, después, ¿no? Joder, y tanto. He podido hacer conciertos con ellos, he podido hacer muchísimas cosas.
Sí, sí. Los que eran mis ídolos, pues he podido a la larga tocar con ellos y hacer conciertos y hablar con ellos de música y decirles, yo era fan tuyo. Y ahora tú eres fan mío, sí. Casi, Casi. Porque ellos eran... Porque seguro que a un concierto han venido. Sí, tanto y tanto. Mira, con Gerard Quintana, que es el cantante de Sopa de Cabra, es con el que tengo una relación más bonita y creo que puedo decir que es un amigo. O sea, que hablamos mucho de música, yo a él lo quiero como si fuera un tío, ¿sabes? O sea, como si fuera casi de la familia, porque lo admiro y para mí es un referente, pero a la vez es un tío muy cercano, que no chulea, sino que es como, bueno, como un amigo, tío. Para mí es un buen amigo. Y él fue uno de los que me inspiró a mí a dedicarme a la música, porque yo, sobre todo al Spet, Tracks en Busto y Sopa de Cabra, me acuerdo que es que me pasaba los veranos yendo a ver sus conciertos, tío. Y pensaba, hostia, esto me mola. O sea, de pequeño has estado en el mundo de la música, ¿no? ¿O qué? Y con 15 años ya empecé a ir a ver todos estos grupos cada... Pero que si conviene... Mira, había hecho locuras, tío. Había ido en autocar, en un autocar hasta no sé qué ciudad, luego dormir en un... O sea, ver el concierto y quedarme a dormir ahí tirado con dos colegas debajo de un puente y luego coger un autobús y coger un tren y llegar a mi casa dos días después, ¿sabes? Para ver un puto concierto, o sea... La gente, hoy en día que los niños están tan mimados y, ¿sabes? Y son como, están como una burbujita. Sí. Yo pienso, madre, yo en mi época le decía a mi padre, quiero ir a ver a los Pets que tocan en no sé dónde. Me decía, pues ves, hijo. Venga, hasta luego, Lucas. Me cogía un tren con dos colegas. Una anécdota muy buena es que un concierto que hice con una banda anterior mía, que se llama Sub Judice, nos dijeron para tocar en falset. Y no teníamos ni coche, teníamos 16 años. Pues imagínate si estamos tumbados, que fuimos a la estación de Renfe de Calafell, cogimos los amplificadores, los subimos al tren, con todo de colegas, o sea, todo el material de música al tren con colegas. Bajamos a la estación de Marsá, que está al lado de Falset, con todos los cacharros, los bajamos y haciendo autostop. La gente nos paraba, ¿no? Veían niños de 15 años, paraban el coche, ¿qué hacéis haciendo autostop? Mira que queremos, tocamos esta noche en Falset. Hombre, va, subir. Subíamos los amplificadores a los maleteros de gente que no conocíamos de nada y nos llevaban al concierto. Dábamos el concierto y cuando acababa el concierto, otra vez, el día siguiente, dormíamos en una tienda de campaña fuera del pabellón. O sea, había el pabellón y una tienda de campaña, la nuestra. Dormíamos todos en una tienda y el día siguiente, con los amplificadores ahí, las guitarras, todo. Y el día siguiente, otra vez, autostop. O sea, un concierto nos duraba tres días. Imagínate si nos gustaba esto. Fuerte. Sí, la gente no se lo puede imaginar. O sea, cuando algo te gusta... Al final, vos, ahora mismo vos ha llegado, va a llegar más alto, pero de los grupos que decíamos antes, catalanes, de los top, o sea, tú desde cero has llegado a la cresta. Eso para gestionarlo en tan poco tiempo también, porque tú eres joven. ¿Cuántos años tienes, Guillén? Tengo años ya, ¿eh? No te lo voy a decir. Tengo más de los que te creas. Soy un viejo ya, tío. Soy un viejo joven. No, pero bueno, en poco tiempo, ¿no? Supongo que has... ¿Cuántos años? En toda una vida. Piensa 15. Que... en 10 o 15 años. Sí, sí, en 15 años. O sea, me he tirado toda la vida haciendo esto, porque realmente no... Digo, ya era mal seu propio autobús. Pues sí, tío, ahora voy con mi propio autobús, tío. Me ha costado la vida. No, no lo tengo mío, pero lo tengo todo rotulado, lo tengo alquilado, lo alquilo. Hostia. Pero lo rotulo y vamos ahí todo el día, todos juntos de fiesta y así conduce. Qué bueno. Dices, he tirado los papeles. Ahora es Pau quien entrevista a Guillem. Normalmente era al revés. O sea, yo entrevisto contigo, mira. Pues yo te domino. Ya está. Ya lo veo, tío. Sí, sí, es lo que hay. No, pero aparte, yo tenía dudas y me las has solucionado. El tema del correr ya lo solucionaré en otro live. Así que creo que está bien. Escuchar de música. Y una cosa, ¿tú aparte de esto de correr, estudias alguna carrera o qué? Yo soy ingeniero industrial. Yo estudié ingeniería, hice un máster en dirección de empresas, creé mi empresa y entonces dejé de trabajar de ingeniero y me puse profesionalmente a correr con North Face, RSM, patrocinadores varios, y gracias a esto podemos vivir bien, pero también es eso, una carrera de fondo, ¿eh? De decir, hostia, va, vamos a apostar. Y entrenar por la noche mientras trabajabas de día, como hace todo el mundo.
Sí, i les coses van bien, i pum, i al final das un dia en la tecla i ganes una carrera importante i ja suena la flauta i empiezas a dedicarte. Ahora mismo me dedico a correr, soy entrenador y mi empresa de eventos. Hacemos eventos deportivos que ahora, lógicamente, están parados porque no se puede hacer nada. Estamos todos igual, nen. Pero sí, no, estoy distraído y no soporto estar quieto, ¿eh? O sea... Yo tampoco, tío. Eso de estar en el sofá, yo no entiendo, ¿eh? Sin hacer nada, no. Estar en el sofá, pues en Instagram, va, pues a publicar la foto, a contestar los emails. Yo igual, tío. Yo igual. Yo, esto que la gente dice, hostia, es que yo he hecho mucho en falta irme a la terracita del bar y tomarme una cerveza con mis amigos. Digo, hostia, yo, la verdad es que yo no sé estar así con una cerveza. O sea, yo tengo que estar... Si estoy con una cerveza con amigos, estoy montando un festival. O estoy montando un evento. O sea, vale, entonces sí, pero organizando algo. Pero a mí, eso de estar ahí sentado contándome la vida, hostia, tío, no, yo no sé. O sea, necesito hacer cosas. Haciendo una barbacoa, por decir algo. O una paella. Claro. Tú eres igual que yo, el típico que está haciendo la barbacoa y tú eres el que estás ahí con el fuego, la chachicha. No puedes estar ahí sentado esperando que te lo traigan, ¿sabes? O sea, somos de este tipo de perfil que... Y encima estás montando esto y estás organizando otra cosa y estás ya pensando en no sé qué. Supongo que cuando ya te hagas más mayor y ya no puedas correr competitivamente, porque correr vas a correr siempre si te gusta, porque hoy en día la gente corremos hasta que tenemos 70 tacos y estamos bien de forma, la gente corre toda la vida, ¿no? Pero ya no puedas competir tanto, supongo que también piensas en entre montar eventos, hacer de entrenador, o sea, tiene un campo que te cagas esto. Si te gusta, hay cosas por hacer, ¿no? Sí, siempre hay proyectos y lo bueno es que la sociedad evoluciona tan rápido que salen cosas nuevas. Y me preguntan ahora, con 28 años, me dicen, Pau, pero cuando te retires, ¿qué harás? Y digo, coño, yo qué sé. Pues si me quedan 10 años de correr, igual de aquí 10 años el mundo ya se ha acabado. ¿Por qué tengo que pensar también en 10 años? Pienso en 2, en 3, pero claro. Sí que estoy siempre... Supongo que por eso estamos más delgados tú y yo, porque todo el día la cabeza le da vueltas, gastas calorías... Y vas a ritmo rápido. Total. Pero escucha, voy a comer. ¿Tú has comido ya o qué? No, tengo que hacer aún y tengo que ir a entrenar después, así que ya veremos si da tiempo a todo. Voy que por la tarde que es bici, ¿no has dicho? 2 horas y media. Hostia, yo iré a correr hoy por la tarde. Me iré a la montaña ahí, por la naturaleza. Muy bien. Sí, Guillem, pues escolta, un placer haberte conegut y haber fet el live amb tu. Y tanto, tío. Más comida tú a mí, no yo a tú, así que... Sí, pero al final me he venido yo a tu cuenta, ¿eh? No, un placer mutuo y ahora ya nos conocemos y a partir de ahora ya vamos a ver si podemos comentar y podemos hacer cosas y ya... Ahora cuando colguemos nos daremos el teléfono y cuando yo me entere que hay una cursa tuya vendré ahí a animar con mis colegas. Y yo me apunto en marzo, acordaros, Barcelona y Madrid, concierto de búhos y yo me lo apunto que estaré allí. Ahora, Nenbe. Ahora entraré en la web y cogemos entradas y nos vamos para allá. Perfecto. Pues ya nos vamos diciendo cosas. Muy bien, Guillem. No vale. Adeu. Merci. A tu. Pues nada, ya hemos terminado. Guillem, cantante, compositor de búhos, visitarlo, ¿eh? A mí me pedís muchas veces, grupo de música, ¿qué canciones? Una de ellas es de búhos. Barcelona se ilumina, no sé, Bucán, bueno, totes les cançons que té, aquí tenim, que tinc el seu perfil, amb les cançons, el cor m'apleta, el folletet, connectats, i nada, echarle un ojo, ¿vale? Nos vemos esta tarde a las 8, nos vemos en otro directo, ¿vale? Hasta luego.